acumulado en su caminar humano, de patrimonio y de riqueza humana, está acumulado en lo femenino. En el hombre en la parte femenina que es pequeña y en la mujer en la parte femenina que es la madre. Por esto, la madre es la que transmite al niño la historia de la humanidad. Porque tiene tiempo, porque está en casa continuamente, está en la cueva, entonces el papá caza, y eso está bien repartido lo humano. Como papá no está, la madre. Y la madre es la que le cuenta. Cuando las gallinas tenían dientes y no tenían. Por eso todos vamos ávidos de que nos cuenten cuentos. Si hemos tenido madre, si no. Por esto el niño que no come le dices, el lobito tenía una cola, ya come. El hombre va loco para que le cuenten cosas. Ya lo decía Demóstenes, ¿se acuerdan? Estos atenienses son la joroba. Van por la ciudad y luego se reúnen en la plaza, rum, 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 ruido. Ti, cainón, legetas. Ti, cainón, ¿qué se dice de nuevo? ¿Qué se dice de nuevo? ¿Cómo? ¿Hace mil, por 1500 años? Nos encontramos, ¿qué hay de nuevo? Cuéntame, cuéntame. El día que los hombres se encuentren no tienen que contarse, es la tarde del último día de la humanidad. Cuéntame, ¿y cainón, legetas? ¿Qué se dice de nuevo? Bueno, pues esto, es típico de mí. Tenemos que ver la pregunta. ¿Ven el niño que tiene la mano? ¿Qué se dice? ¿Qué me cuentas? Mamá, cuéntame un cuento. El niño que me diga. O sea, el niño abierto las puertas y mamá, le cuento. Cuando los hombres corrían por el mundo, una vez fueron muy malos. Tendría el diluvio universal para mi tierra. Cuando el patrimonio humano se mete por la rendija del niño que se abre a su madre que está ahí presente. Si no está, no se le cuenta. Y el niño se muere de hambre de cuento, porque el hombre se construye con este cuento. Mira, guapo, un día hubo un gigante que son un pequeño, pero ese pequeño, por dentro de la tripa la tenía cosquilla y tuvo que vomitarlo. Moraleja, siempre que un gigante es como un pequeño, no triunfa el gigante, a veces el pequeño. Entonces hace falta al hombre, esto no le viene dicho de nacimiento. Hoy se nos dice lo contrario, muchas veces por la prensa o la televisión, no hay que hacerlo. Hay que decir la verdad, no es el fruto el que triunfa, aunque de vez en cuando sí triunfa. Al final no triunfa, esto lo cuenta la madre. Bien. Y segundo, y una vez que la madre ha metido dentro todo esto, la composición, la moraleja, mira, esto significa, mira guapo, esto significa que la traducción del patrimonio humano también es femenina. O sea, que cuando tienes el rompecabezas en un saco totalmente distraído y mal puesto, la mamá es el que saca pieza por pieza, te lo va componiendo a lo largo de años y al final dices, anda, si esta es la cara de papá, porque mamá te ha compuesto los trozos. O sea que no solamente te da los datos, sino que te enseña a interpretarlos. Si un hombre sabe que la vida tiene sentido y que todo sucede como piezas que al final se componen, esto es femenino. Si un hombre no sabe que la vida tiene sentido y se quiere predecir, ¿a mí por qué me pega? ¿Y ahora por qué sucede? Parece mentira. Si Dios fuera bueno, a este le falta más. Sí. Por eso el ateísmo actual tiene su raíz en la falta de lo femenino. Es tremendo. Así, estamos hablando de la familia y su responsabilidad. No se puede destruir la familia. Como ven, es que es indispensable. El niño se moriría. Y sin familia, si estuviéramos aquí procreados, estaríamos a la altura de Adán y Eva todos ahora mismo, sin familia. Estamos aquí a la altura del siglo XX porque la tradición familiar, hablaré ahora de la guardería, la tradición familiar nos ha transmitido, y entre la tradición familiar en un 98% nuestra madre. Por eso les dije un día que la antropología de hoy está de acuerdo en que si fuera posible romper este núcleo y hacer que un niño naciera de su padre solo y se educara con su padre, no sería heredero del patrimonio humano, sería terriblemente depauperista. Si pudiéramos lograr que un niño naciera y se educara solo con su madre, este niño sería heredero de todo el patrimonio humano, no perdería prácticamente nada, un 2%. Eso para la humildad de los hombres también. Y sobre todo para la interpretación de la vida, esto es fundamental. Para los que son cristianos, quiero recordar que desde siempre se ha dicho que Cristo, al nacer de María solo, es totalmente hermano nuestro. ¿Se dan cuenta lo que significa?
Cristo, hijo de mujer, no tenía nada. O sea que el padre es el actor activo de la procreación que nosotros tenemos, pone en la situación. ¿Por qué? Porque las semillas de lo humano, la despensa de lo humano, está en la mujer. Por tanto, aquel niño a quien le ha faltado su madre de procreación la ha tenido sin duda, quizá no la tengan los otros. Al que le ha faltado la madre en la educación, este niño tiende a caminar, si sobrevive, tiende a caminar por la vida sin saber interpretar bien las cosas. Ahora me falta decir una última palabra, lo de la guardería veo que se me pasa para la segunda, había prometido que se me olvidara. La guardería lo dejo, o sea, en la segunda parte. Estaba diciendo que el niño al cual le falta madre siempre padece más que el niño al cual le falte padre, puesto que el patrimonio, la despensa, la riqueza humana, el humus humano, antes flor y lágrimas de miles de generaciones, se acumula en nuestra madre. Y ella es la que nos lo transmite, un poco por generación y sobre todo por educación, por presencia femenina. Esta presencia es indispensable. Y decía que cuando un hombre sabe ir por la vida, sabe aceptar las cosas, ¿no?, los datos, acumula datos, y encima lo sabe componer y decir, me han pegado una bofetada, a lo mejor será para bien. Hoy llueve y yo tengo que ir a pasear. Bueno, tendrá un sentido. Este siglo XX es un desastre, pero a lo mejor así llegamos al XXI. El que sabe intuir la síntesis del rompecabezas, le faltan dos piezas por colocar, pero ya ve la cosa, este ha entendido que la vida tiene sentido, ¿verdad? Eso es también. Bueno, pero que la vida tiene sentido, esto en todo el mundo se llama religión. ¿Qué es religión? Que todo al final tiene sentido. Y esto es religión. Así que las familias donde falta la mamá, que sepan que no tienen religión. ¿Dónde está la mamá? A veces tampoco, porque hay mamás que no son mamás. También puede no haber religión donde hay mamá, pero donde no hay mamá, no hay. Y el niño era por la vida disperso, siempre con su padre, atando a un perro, enfilando un conejo, pero todo disperso, el rompecabezas no encajará jamás. Por tanto, la serenidad, el optimismo, la visión de futuro, la religión, viene por nuestra madre. En aquel caso, otra vez, de María Santísima, educadora del mundo. Para los que se van a ir, quiero decir que la guardería, que lo diré ahora después de cenar, la guardería es la sustitución. Y esto habla muchas cosas. La guardería es el que la escuela, la parroquia, lo que está haciendo, la guardería. Entonces, cuando papá y mamá no están, o no existen, también sucede hoy, todo el niño a la guardería, y en la guardería con dinero se sustituye el papá. No, jamás. Eso es terminado. Con dinero tienes guardería, que te guardarán al niño y lo educarán. Sí. Pero esta educación nunca será la familia. Hay cosas, y son, según algunos de ellos, que exageran mucho más de la mitad, que solo el padre y la madre pueden transmitir. El niño, sacado del nido caliente de la familia, que no existe, y pasado al nido artificial, siempre será un trasterrado, cambiado de tierra. ¿Sí? Es un español en Francia, siempre. Eso por lo menos. Los franceses lo educarán, pero le dirán un vocabulario, le harán aprender un vocabulario que no es suyo. Le educarán en un paisaje que no es el suyo. Le darán una forma de vivir que no es la suya, y por tanto el niño, en la medida en que crezca, tendrá el sentido de la apatridez, de ser apátrida, de no pertenecer a ninguna parte y de que las cosas le dan igual todas, que es un poco lo que pasa con la juventud, la total independencia. ¿Por qué? Porque no han tenido hogar, aún no tienen hogar. Los que no lo han tenido, pues no lo tenemos porque papá y mamá trabajaban por necesidad, por culpa de la sociedad, y no han tenido tiempo, el niño ha ido acumulando agujeros que al final le traen. Síntesis de esta primera parte y de toda ella, que la familia para la procreación es un primer acto y animal, y animal. Segundo, y para la educación, que es lo típicamente humano, la familia es indispensable e insustituible. Y esto es ontológico, no histórico. Esto es así. Cuanto más la familia consista en el acto de la procreación y una larga 15 años de educación, cuanto más esto se exija, más feliz, sereno y femenino nacerá el hombre con capacidad de futuro y de interpretación del mundo. Cuando esto se reduzca, aun cuando se sustituya, gracias a Dios que se sustituye,
por la guardería, se debe saber que la guardería nunca sustituye la familia. Y que por tanto hay que prever que los niños de guardería sin familia, no guardería y familia es otro tema, ¿eh? Los niños de guardería sin familia tienen tal cantidad de agujeros que hay que sospechar que a lo largo de su vida tendrán muy serios problemas y los crearán a la sociedad. Aquellos por tanto que dicen, ya termino con Lino, aquellos por tanto que dicen o que intuyen que la familia, no la que conocemos, la que conocemos y tal, se puede, una vez que un niño está educado a los 15 años, da igual que se vaya para casarse o se vaya para correr. Si está educado, correrá más o menos bien. Quitemos las excepciones que siempre pasan. El problema es que el niño se vaya a los 15 años y le falte madre o padre. Por tanto, no hablamos de la familia tal como la conocemos, sino ahora de lo esencial. La familia, bueno, pues dice bien, aquellos que dicen que en el futuro la familia, tal como la entendemos, tal como la hemos puesto, la esencia de la familia, está condenada a desaparecer, hay que sospechar que nunca han sabido lo que es la familia. ¿Cómo sucede con estas cosas que se explican en una hora, como se explican, como ha sucedido hoy? Los defectos siempre son más que las virtudes. Y por esto la discusión y la inquietud que despiertan a veces es negativa. Quiero decir que en lo que he dicho habría que colocar al lado un montón de cosas que se van a encontrar en el libro, como es, por ejemplo, he insistido en lo femenino porque es la parte que ahora la humanidad tiene descuidada y de la cual no tienen los graves defectos de formación que estamos padeciendo. Está claro que hay que hablar también de lo masculino, que le pasa al niño que no tiene padre, evidentemente, el padre es necesario. Por otra parte, hay que tener en cuenta que lo de la educación no es una cosa de acción solamente, sino de presencia. Es otro de los detalles vitales que nuestra sociedad tiene descuidados. Quiero decir con ello que normalmente la sociedad útil, o el utilitarismo, los filósofos recuerdan a Stuart Mill, por ejemplo, las teorías de Stuart Mill. El utilitarismo nos ha llevado, aun cuando no lo aceptemos, a una situación en la cual creemos que al hacer una cosa se cumple con ella, cuando hay infinidad de cosas que tienen la importancia no en el hacerlas, sino en cómo se hacen. Y eso lo hemos olvidado. O ahora volvemos al tema. El cómo es más importante que el qué, o que el quid, que decimos en el... Me explico. Está claro que si tú montas un tornillo en un coche, lo importante que hay el tornillo que aguante la rueda. Como lo pongas con el dedo o con la llave inglesa es poco importante. Pero cuando se trata de relaciones humanas, esta situación no vale. Las máquinas se gobiernan por la utilidad y cuando son inútiles o viejas se tiran. Y lo humano funciona así. Si mira el hombre la utilidad cuando es inútil o viejo, un niño tonto o un abuelo, se tira. Esto es la existencialismo. Lo hemos explicado aquí otros años. Máquinas que son una pirámide, nacen, se desahogan, llegan a un punto útil máximo que duran lo que sea, y ya empiezan a bajar, hasta que al final los arreglos de tal categoría que hay que tirarla. Lo humano es piramidal también. Uno nace, va haciéndose, se desahoga o se desfoga hasta los 25 años, rinde durante 20 años y al final decae hasta que quiere ser después de usar la estructura. Es así el hombre. El hombre no es útil. El hombre no sirve por la utilidad. La presencia de un hombre siempre es útil. Y el agujero que deja cuando se va, siempre duele. Que la humanidad no lo entiende así, viene un Hitler que se carga a los inútiles. Al final el resultado es que el inútil queda él. Un hombre no se puede cargar a otro sin cargarse a sí mismo. En cuanto a la educación, esto es fundamental. No se trata de la educación. Por ejemplo, como decía Juan Terras ahora, parece que la utilidad cree, el niño nacido que hace, ha de mamar. Lo mismo da que darle el pecho que el vivero. No, no, eso es absolutamente diferente. Pero cumples igual. Pues no se trata de cumplir, se trata de un modo. No es igual chupar el biberón que mamar. No es igual.
evidentemente. Como no es igual pasarle la mano de una madre por la cara a un niño o la madre de un educador ajeno o extranjero. No se trata de lo que se hace, cómo se hace. ¿Cómo se hace? Aquí mismo no podía haber dado esta conferencia, leída, se hubiese usted dormido. La única diferencia es esta, bueno, la diferencia que nos han dormido es su educación. Pero la diferencia, en cuanto a mí, que no se hayan dormido, es que es el cómo lo he dicho. El libro lo dice mucho mejor que yo. El cómo, por supuesto, la educación es fundamental. Interesa muchas veces más el cómo que el qué. Queda claro, por tanto, ¿no? Bueno, en la cuestión del padre, que digo, no hablaré, porque era marginado, los padres pues están ahí por lo menos cumpliendo su deber de cazador, que es una buena cosa, y me falta un detalle muy importante, de entrar en la guardería, que quiero decir en dos palabras, y es el caso que también aparece aquí, otra vez, de que la familia, que en su origen es 50-50, marido y mujer, hombre, macho y hembra, y que en la educación también es 50-50, cuando la educación es profunda y en serio, han de encontrarse siempre tres generaciones. Esto parece claro. O sea, que el niño que solo tiene padres, le falta por lo menos el vínculo vital, no real, el real viene a través de la madre, el vital con la generación de despedida que son los adultos. Luego, el niño que no conoce abuelos queda depauperado siempre. Por esto, una sociedad que elimina la familia de los abuelos, como sucede hoy día, porque los arrincona en el hospicio, por ejemplo, el que sale perdiendo no es el abuelo, que a lo mejor se queda llorando en el hospicio, el niño. El niño. Porque los abuelos son, no como los padres, que son los progenitores y el contacto inmediato, sino que son la capacidad de saltar. La que tiene el niño con el abuelo. O sea, saltar al padre y volver atrás una generación, por encima de una generación. Esto da la capacidad de saltar hacia el futuro. Por esto, el niño que no conoce abuelos tendrá problemas en fabricar el futuro. La sociedad lo entendió. Cuando la educación ideal exige y postula la presencia de una tercera generación, los abuelos. Por eso la juventud de hoy, que no conoce abuelos en muchos casos, o porque no están, o porque están en el hospicio, o porque el abuelo pobre se ha arrugado, porque ya es desenche después de usarlo, se ha arrugado, el niño del abuelo es una cosa muy rara, encima el abuelo de la gente se avergüenza del abuelo, lo arrinconan, y encima se muere y lo despiden rápidamente para que el niño no vea. Son barbaridades. Ya me acuerdo que Heidegger decía que una sociedad que no sabe verle de frente el rostro a la muerte, está condenada a muerte. La muerte forma parte de nuestra vida. La vida que se va, los alumnos, es una experiencia vital para el niño, que es la vida que se viene. Y así descubre él muy pronto, a través de los abuelos, que la vida que tiene son 4 días. Y empieza a haber muertos en casa, el niño muy joven. Hay que aperturarse y hay que aprovecharla. Que el niño que no tiene abuelos no ve cómo se va a la generación. Recuerden la balanguera, los mayores, no ve cómo se va a la generación, y entonces ella a su vez se encarama de mala manera, porque no tiene concepto de distancia temporal, que no se señala por los padres, sino con los abuelos. Todo esto habría que decirlo en otras lecciones, que no habrá para qué, porque ustedes lo encontrarán en el libro. Lean. Y después la guardería, que ya insisto. La guardería es la sustitución de la el sustituto, el ersatz. La familia está aquí o no está, pero tanto si está como si no está, si está y no puede estar, o hay la ocupación, como dice la sociedad hoy en día, postura de todos, entonces lo sustituimos y ponemos, no tenemos, ponemos la guardería, digamos el colegio, cualquier centro de, y he puesto en el papel, que ahora leeremos rápidamente, la parroquia, porque parece que mucha gente empieza a entender que el colegio no sustituye a la familia. La guardería, digamos, la chica de la guardería no es nunca la madre. Está claro. Esto que sabe hacer la madre, los que hemos tenido madre, lo recordamos, ¿no? Que te pilla en el momento preciso, ninguna otra mujer lo hace. Niño, hoy has hecho esto. Y te lo dicen en el momento oportuno.
que me lo guardaría, como te lo han de decir, cuando quiera 20, te pillan. Pero no te dan más inoportuno, por ejemplo, estás llorando después, y te lo merece más porque tal. Eso la madre se lo mira mucho. A lo mejor hay que decirlo, acuerdo. Pero si no, la madre lo deja pasar cuando él está muy contento, en la carga. Hablemos de lo de eso. Sabe uno, viene y mete la semilla y la deja. Esa semilla dentro de 40 años, la de la enfermera de la guardería, no es seguro que lo. Y luego he puesto, digo, la parroquia, porque veo que mucha gente, así como delega en el colegio o en la guardería, el nido caliente de la familia que no existe o no se quiere cuidar, también piensa que por lo menos la parroquia sí, la parroquia es decir, el núcleo religioso, por decirlo así. La parroquia por lo menos cumplirá, suele cumplir, pero cuidado, no cumplirá lo que no puede cumplir. O sea, la parroquia, por sacrosanta que sea, y por santo que sea el párroco, no hará jamás el papel de una madre ni en religión. ¿Por qué? Porque la religión es que todo tiene sentido. Un cabello no cae de vuestra cabeza sin que lo sepa vuestro padre, que esto es femenino. Esto es Cristo. Esto es lo que es el Señor. Ni un cabello, hijo mío. Se ha muerto el abuelo. Bueno, pues esto tiene y la madre lo sabe todo. Esto la parroquia, o el cura, o el amigo sacerdote, no lo puede. Lo dirán en un momento dado, pero, insisto otra vez, en el cómo de antes. Tengan ustedes en cuenta que la parroquia es la información religiosa, pero no la formación. El sentimiento religioso se da por la madre. La religión y la forma religiosa, la instrucción, será parroquia. Pero por eso puede haber un señor que esté muy informado en religión y no sea religioso. ¿Se han dado cuenta? Un especialista en islamismo puede ser cristiano, yo conocí uno, que sabía más que los islamistas, el padre Pareja. El padre Pareja era un gran islamólogo, lo sabía todo del Islam. Y era cristiano, o sea, no creía en Dios. Uno puede saber perfectamente el cristianismo, esto se dirá en la catequesis, en la parroquia, pero puede no ser cristiano. Eso se deberá sumar, considerar la fe. Pero los bajos puestos humanamente son de la mano. Por esto, hay gente que sabe mucho de religión y no es religiosa. Es la religiosidad, es materna. No deleguen en la parroquia lo que la parroquia no puede hacer. La parroquia puede informar, puede orientar religiosamente. Pero el sentimiento religioso, la apertura de las puertas de par en par a la acción de Dios, esto lo hace la madre, pone las bases. Con esto podemos leer el texto que tienen ustedes en la mano y al releerlo en casa creo que tendremos toda la síntesis puesta. Ante todo, hay que recalcar que los mejores especialistas actuales del mundo, al hacer este volumen, que lo hicieron con toda la intención, muchos de ellos evidentemente no cristianos y algunos ni creyentes siquiera, están todos de acuerdo en decir que la familia constituye una institución tan natural y fundamental, que el mismo término que la designa, familia, ha llegado a tener una significación que traspasa sus propios límites. Lo cual es un mundo. La palabra familia se aplica a toda clase de vivencia íntima y cordial. La familia de los jesuitas, ¿no? La familia del Estado español, la familia de los socialistas, todo el mundo habla de familia, qué curioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la familia ha llegado a tener tal densidad que cuando se quiere hablar bien de un conjunto se llama familia. Bien, nunca mal. Nunca mal. Si son gente que se devora la carne, llamarán la jauría de, pero la familia de. Esto por un lado, esto está diciendo por tanto que las bases son insustituibles. Lo masculino y lo femenino como pilar fundamental de la constitución y la construcción del hombre. Esta es la síntesis otra vez. Lo masculino y lo femenino como pilar fundamental de la construcción y de la constitución del hombre. Es de tal categoría lo masculino y femenino junto, que quiero recordar, como decíamos ahora en una mesa, que el Concilio Vaticano II dijo que en las cuestiones matrimoniales, en la procreación, por
ejemplo, cuántos hijos y cuándo se han de tener. Y en la educación de los hijos, por ejemplo, la selección de la formación religiosa, la última instancia ante Dios es el matrimonio. Ni el Papa está por encima. Esto parece que los cristianos no lo van a entender. En la cuestión de la procreación y de la educación, incluso religiosa, de la prole, el último tribunal es el matrimonio. Los papá y mamá deciden cuántos hijos tienen, cuándo los tienen y qué religión le dan. Está claro que son cristianos convencidos del anglicanismo, evidentemente. Pero en el caso teórico, ¿qué religión le dan? Y sobre esto no opina ni el papá. Te digo que los cristianos no lo han entendido. El último tribunal ante Dios son ustedes. Ustedes responden ante Dios, evidentemente de Dios para abajo, ante la sociedad y ante la iglesia y ante el vecino. Por encima del matrimonio no hay. Por eso el pilar es lo masculino y lo femenino. El hogar familiar, como lugar de nacimiento y de crecimiento, donde ese nacimiento está establecido en el libro, parece definitivo. El hogar familiar es el lugar del nacimiento y del crecimiento del hombre. Los sustitutos que pongamos nos llevarán a una formación de sustitución, menos mal que la sustituimos, pero que nunca logran la altura ni la profundidad del núcleo, del nido caliente de la familia. La convivencia familiar como lugar de transmisión del patrimonio humano. La riqueza humana está en la familia, concretamente en la madre. El desvalimiento y la prematuridad como increíble ventaja para recibir la riqueza de la tradición y para empezar a caminar hacia la construcción de un mundo que siempre está por hacer, que es todavía siempre futuro. Bueno, pues la capacidad de construir el futuro, como he dicho, se contiene también en la familia. Gracias a Dios, venimos completamente torpes al mundo, porque si nuestros padres tienen tiempo para formarnos y manipularnos. He puesto luego el padre, o lo masculino como actividad y programación, capital, y la madre, o lo femenino, como despensa, recursos, religión. La religiosidad como interpretación del mundo, insistan en esto, es lo de Harvey Hobbes, y es una de las definiciones más hermosas y más femeninas que existe de lo religioso. Esa idea de que las mujeres son las que dan más por la iglesia, tiene un sentido figurativo, pero la mejor alabanza, que es lo que toca. Si la religión es patrimonio femenino, y de nuestra parte femenina de cada uno, evidentemente. Y por eso he dicho que lo religioso queda mutilado cuando la mujer falta. Y como lo religioso, además, es la interpretación del mundo, de aquí que uno va por la vida y se pierde. Hoy en día es muy difícil, hoy en día, si no tienes una formación materna íntima o muy seria, todos son bofetadas, todos son tropiezos. ¿A dónde vamos? La capacidad de decir, bueno, pues, tan cristiana, pues, la el amigo femenino de María Santísima. Esta capacidad por la vida, bueno, pues por muchas bofetadas que me den, por mucho asco que esto sea, esto se va a arreglar. Eso es típicamente cristiano. Esto es real. No sucede nada que Dios no lo quiera. Ni un pájaro se cae del cielo y se venden por unas dos pájaros. La capacidad de ver, por tanto, que todo tiene sentido y todo al final se compondrá en un inmenso y estupendo puzzle o rompecabezas, es justamente la visión religiosa. La religiosidad como interpretación del mundo, como dadora del sentido a la vida y a la historia, es transmitida por la mujer. Por tanto, lo que le falta al siglo XX es mucha mujer. Dicho antes al principio que la culpa quizá la tienen los hombres que han arrinconado a la mujer, o la mujer que quiere se empeñar en ser como el hombre. La irreligiosidad de nuestra sociedad de fines del 20 es consecuencia de la falta o postergación de lo femenino. Es urgente la recuperación de lo femenino en la humanidad que camina hacia el 21. La familia paga hoy muy caro el haber hecho de la mujer un objeto de adorno, de placer o de explotación. Ahora, por eso están ya los estudiadores de vuelta del tema. Se paga muy caro, lo pagamos en nuestra propia carne. Nos desgarramos de dolor y después nos damos cuenta de que nada se mantiene, que nada tiene sentido y cada cual hace su camino, aunque se cruce con el del vecino. Es que falta la mujer. Al terminar esto, habría que recordar que ya los franceses decían, pero con mala intención, se
Chechen la Fam. Sí, pero Chechen la Fam, y sin embargo, también se dice siempre, detrás de un grande hombre es una gran mujer. Curiosamente, también no llega a estas conclusiones, pero ya los antepasados sabían. Detrás de un gran papa o de un gran... no hace falta estar casado para ello. Detrás de un gran hombre hay siempre una gran mujer. Su madre, muchas veces, su esposa, claro está. Su madre, eso es curioso. Por lo cual, quiere decir que antes de llegar a estas conclusiones, de última hora, la humanidad había intuido que lo que hace un hombre con sentido, que va por la vida como toca, es una gran mujer. Es curioso. Hay que buscar a la mujer siempre. Es la explicación de las cosas. Lo he dicho yo también. La mujer es la explicación de las cosas. El hombre es la dispersión de las cosas. Hace mil cosas. Se mueve, se traslada. La mujer está siempre en el mismo sitio. Es la dispensa. La familia es insustituible. Es lo último que decíamos ya, cuando se trata de la educación del hombre en la vida y en la religiosidad, la familia es insustituible. A pesar de la aparición de mil instituciones extrafamiliares, que se irán multiplicando todavía en la medida en que decrece la familia, si la familia cumple, esas instituciones tienen poco por venir. Si no cumple, desaparece. Cuantos más locos hay, más locos. Yo digo, no hay lo que es, no hay lo que es. A pesar de la aparición de las instituciones extrafamiliares, guardería, escuela, parroquia, es incuestionable que la familia sigue siendo el organismo único, insustituible para la educación del niño en profundidad. La educación de un niño sano exige no solo la satisfacción de sus necesidades físicas, del libero, sino también una atención y un amor personalizados. Esta palabra es muy larga de explicar, pero ustedes la han entendido, ¿verdad? Ustedes tienen tres hijos, ninguno de los tres es igual. Y ninguno de los tres necesita la misma atención. A estar personalizado. A Juan, una bofetada. Pedro hace lo mismo que Juan, de casarse. Ese es una. Como Juan ha hecho tal cosa, de una bofetada, también hace otra. Pedro, por ejemplo, es mucho más sensible que Juan, eso lo sabe la mano. Sabe que Juan con una mirada ya ha recibido bastante. Juan, como no le toque la mejilla, es que no se corrige, eso lo sabe la madre. Solo la madre. Por tanto, hay que ser desiguales en la educación. Desigual. Y el niño lo entiende inmediatamente, hay que explicarlo a veces, pero no lo entiende. Caso de entender, tiene una situación entre la niña, tú no desayunas. Y Pedro, que ha hecho la misma aventura, no, pero como Pedro está débil, él debe comer. Bueno, pues una educación personalizada, eso lo sabe solamente la madre o el padre que están justamente al lado del niño. Esa última atención que me falta no puede satisfacerla en modo alguno ninguna institución del tipo guardería. Los niños educados en producción en serie, por ejemplo en la guardería, en el colegio, por la parroquia, que es lo que hacen las instituciones del tipo guardería, raramente adquieren un desarrollo normal de la personalidad. Fíjense que son constataciones ya de psicólogos, ¿sí? Los niños de guardería, tienen que ir toda la vida, pero los niños que una hora o 8 horas en la guardería no tienen problema. Los niños que no tienen más que guardería, los niños que se han educado en guardería en vez de en familia. Estos, de producción en serie, raramente adquieren un desarrollo normal de la personalidad. No son grandes sabios y grandes débiles. O grandes moralistas y muy crueles. O grandes ignorantes, pero luego tienen atisbos geniales. Son desiguales. Y suelen encontrar grandes dificultades para adaptarse a la vida. En resumen, para la perpetuación de una sociedad humana feliz, es indispensable la institución familiar. Es la última palabra que se ha dicho en el libro. Una vida familiar bien organizada y un matrimonio feliz produce más satisfacción y más seguridad emocional que cualquier otra comunidad o relación humana. ¿Se han dado cuenta de estas afirmaciones? No son mías. Una vida familiar bien organizada y un matrimonio feliz, también el tema de
la guardería. Entonces, bueno, pero ¿y si el matrimonio son bofetadas todo el día? Está claro que el mal menor, es la guardería, claro. Hay unos que están mucho mejor en la guardería que en su casa. No dice nada en contra, dice mucho en contra de la familia, nada más. Claro, hay una familia dividida donde la vida es imposible, donde hay gritos cada día, o peor que gritos. Está claro que hay que ver lo que se hace con el niño. No puede ser aislarlo de la familia, no va en contra absolutamente de lo que está diciendo. Y ya falla, hay que intentar taponar de alguna manera un agujero, pero nadie crea que se tapona con el mismo material, es un material artificial. Se casará malamente o se casará destraperlo, bien, pero de alguna forma llegará a encauzar la fuerza emocional. Si viene de una familia sana y que produce más seguridad emocional un matrimonio feliz que cualquier otra comunidad o relación humana. También estamos comentando en la mesa que hay una familia que educa a su hijo angelical, ideal. Y le basta al niño salir pues y coger un mal amigo, tiene un año, en una semana, el mal amigo ha desmontado todo lo que hizo en 10 años la familia. Porque desgraciadamente la familia feliz es la esa de que estoy hablando, pero al lado tiene 50 familias infelices que crean niños infelices. Y 50 niños infelices arrastran al feliz, evidentemente. ¿No está claro? Importante, tiene importancia, pero vean aquí la solución. Si el niño ha sido educado en una familia feliz, cualquier relación humana como la amistad le dará seguridad, no le arrastrará, por lo menos normalmente. En cambio, educar a una familia inestable es que está a merced de cualquier virus y de cualquier mala amistad. Y en nuestro mundo, dichos resultados son cada vez más necesarios para la felicidad de la persona. Estamos incluyendo una persona humana que está viviendo, los niños de hoy, los hombres del 21, están viviendo y cada vez necesitan más felicidad. Y esta felicidad cada vez la irán a buscar más en el núcleo familiar donde se sienten seguros y felices. Queridos amigos, creo que esta tarde hemos sido pesados, yo les pido perdón. Creo que todavía, si les parece, necesitamos 5 minutos a la discusión, mucho más porque estaremos cansados. Pero sí les aconsejo que las lagunas que hayan visto, que son muchas, y las que no han visto son más, las compensen en el libro, que sí les ayudará. Repito, es un libro muy difícil de leer, es de especialistas, pero se entiende todo fácilmente. ¿Quieren que hablemos de algún tema? Recuerdo que la próxima reunión, si no me engaño, es el 23 de febrero. Se lo han cambiado. Catalina, habéis cambiado la... el 23, ¿verdad? Este os es el 23. Procuraremos que no haya asalto. Perdón, Antonio. No lo he preparado todavía. Están anunciados los sí, matrimonio y tal. Yo tengo el resumen. Sí, la relación padres-hijos me parece que era matrimonio, me parece que era el próximo día. Creo que era matrimonio, Antonio. Matrimonio me parece que era, relación matrimonial, padre-esposo. Casi aquí está. Enero es la relación padre-hijos. Febrero, el matrimonio como meta, preparación para el matrimonio. Como ven, usted, claro, se supone que lo que hemos dicho hoy, ahora hay que decir cómo se prepara el matrimonio. El matrimonio como sacramento y la sacralidad en la procreación, que está anunciada hoy, que se verá. Por tanto, haremos ahora la respuesta a la pregunta de hoy. Bueno, y si es tan importante el núcleo matrimonial familiar, ¿cómo se prepara el matrimonio? Pues deberán ver. Les recuerdo que los temas son de ustedes, no son míos. Hicimos una votación y votamos los temas propuestos. Había una pregunta, hacemos la primera. Sí, Antonio, nos acabas de decir que este libro es estupendo y tú nos has hecho un resumen de calidad a ese libro. ¿No podría ser también que pudiéramos hacer en la familia lo mismo, compensar la falta de cantidad por una mejor calidad de relación y vida? Sí, sin duda. La cantidad es, bueno, puede ser buena a veces porque es bueno repetir cosas y tal, pero insisto en cuando son cuestiones sentimentales,
no se trata de lo que se haga, sino de cómo se haga. Digamos que, como diría Aristóteles, el cómo forma parte del qué. Es curioso, es la cosa que nos sucede en lo humano normalmente, claro. El qué es el qué. Comer es comer. ¿Cómo se coma? Pues es diferente, porque la cosa es comer. Y engorda y aprovecha mal comido que bien comido. Entonces, eso. Pero las relaciones humanas es como usted. Muchas veces interesa más cómo se hace, o sea, que el cómo forma parte del ser, ¿no? Ya les he dicho, por ejemplo, tú das un beso, ¿te das cuenta? Hijo, eso no se hace así. Le he dado un beso, ha dicho. Entonces, es que, ¿verdad que no te interesa más cómo se dé el beso que dar el beso? Y es fundamental que lo entendamos, porque nuestra sociedad lo ha perdido de vista. Si te da un beso cada día, los besos que tú das no engordan a nadie, no valen. Y da un beso, pero no valen. Otra pregunta, que será la última, y nos vamos. No hay última. Nos la dejamos para el próximo 23. Gracias por la atención.